Hay dos lugares muy especiales que usted debe conocer de memoria, doctor Pineda, ubicados en el barrio El Poblado de Medellín. Uno en el Tesoro y otro en la Loma de los Parra. Sí. Solaz, para usted, cuando la palabra solaz, ¿usted qué, a qué le refiere la palabra como tal? Me refiere a una puesta de sol, a tranquilidad. A paz, a tranquilidad. A paz, algo apacible, y de hecho el sitio tiene esa, o los sitios tienen esa característica. Esos dos sitios que les mencionaba en el barrio El Poblado se llama Solaz, Bienestar para el Adulto. El doctor David Pineda, que es neurólogo clínico y neuropsicólogo, justamente labora allí. Y es un centro literalmente de bienestar para el adulto. Es un concepto muy bonito, muy especial, para darle calidad de vida a los adultos mayores y a sus familias, ¿verdad? Sí, la idea es mantener la unidad familiar, o sea, que el adulto mayor, independiente de si está sano o si tiene una enfermedad neurodegenerativa, pueda seguir participando de su familia, y simplemente en Solaz se le brinda la posibilidad de estar durante el día en diferente tipo de actividades que le van a ayudar o a prevenir la enfermedad neurodegenerativa o a disminuir los efectos de la enfermedad neurodegenerativa. Es ir a pasar los días, ratos supremamente agradables en un lugar donde están en las mejores manos con los especialistas, pero regresan a su núcleo familiar. Y regresa al núcleo familiar, a establecer o mantener los vínculos familiares, que son muy importantes. Claro en, que sí. En este proceso de envejecimiento normal o exitoso, o de envejecimiento alrededor de una enfermedad neurodegenerativa. Y más adelante tendremos más detalles sobre esos servicios, sobre lo que encuentran las familias y los usuarios de Solaz allí en estos dos lugares. Hablaremos más adelante con su directora, Clara Isabel García. Solaz va a estar con nosotros, si Dios quiere, en varias emisiones de Sana que Sana. Y hoy vamos a hablar de uno de esos diagnósticos que está relacionado con los adultos mayores, y se llama la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Enfermedad neurodegenerativa significa que es producida por muerte de neuronas de manera anormal. Normalmente a uno se le mueren neuronas porque ya cumplieron su ciclo. Eso se llama apoptosis, eso es normal. Pero en algunas personas puede ocurrir que se produzca muerte anómala de neuronas que deberían seguir viviendo, y eso empieza a destruir circuitos y empieza a alterar funciones. Entonces, una de esas enfermedades neurodegenerativas es la enfermedad de Alzheimer. El énfasis de este programa de la mano de Solaz va a ser prevención y tratamiento, manejo no farmacológico con relación al Alzheimer. Adelante, doctor. Y le doy la bienvenida a doña Liz, ay, Alicia, ella me dice sin doña, yo no he podido, fue criada en esa temible generación de dígale doña. Alicia Álvarez Barrera, bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias, Olguita. Y está con su esposo José Vicente Giraldo Mejía. Don José, qué rico tenerlo por acá. Sin el don, por favor, muchas gracias. Ay, verdad. José y Alicia, mis queridos José y Alicia, cuando describimos lo que es Solaz, ¿ustedes están de acuerdo o no con eso que dijimos? Totalmente, totalmente. Mi mamá es usuaria desde hace un año y medio de Solaz, y ha sido el mejor regalo que me ha podido suceder para el cuidado de mi mamá. ¿Quién es Alicia Barrera de Álvarez, José? Alicia Barrera es la mamá de mi esposa, mi suegra, y es una persona que ha sido muy especial para la vida de nosotros. Porque gracias a Dios puedo decir que sí tengo una relación bonita con mi suegra, y la tuve con mi suegro mientras estuvo vivo. Eso es un mito, esto es un mito, que las suegras y los suegros. Me decía Alicia, hija, que al principio es difícil este asunto del manejo del diagnóstico del Alzheimer, que estaban un poco perdidos y abrumados sobre cómo hacer el manejo y el acompañamiento con todo el cariño a tu madre, y que por esas cosas de la vida alguien te dijo, averíguate en Solaz. Cuéntanos esa historia, Alicia. Bueno, mi mamá desde el año 2007 viene diagnosticada con esta enfermedad, pero ha tenido, pues, gracias a Dios, buenos cuidados, pero a razón de la muerte de mi papá hace 2 años, eso se le aceleró de una forma
vertiginosa. Me imagino. En el año, mi papá murió en junio del 2016, en octubre de 2016 mi mamá se cae y me dediqué a ella 2 meses, día y noche, noche y día. Uh-huh. Ahí fue donde me di cuenta todo lo que ella perdió en ese tiempo, desde que mi papá murió hasta ese diciembre. Con esos 2 meses, una fecha en enero que estaba pues en mi Eucaristía Dominical con mi mamá, le decía a Dios, bueno, yo necesito algo para cuidar a mi mamá porque me voy a enloquecer con ella encerrada todo el día. Y tan lindo Dios que ese mismo día nos dio me dio la respuesta por intermedio del doctor Elkin Roldán, que es doctor también de allá de Solás. Entonces me dijo, mira, tu mamá con lo que la veo está buena para que la lleves a Solás, dale la oportunidad, yo te invito. Perfecto, vamos hasta ahí con la historia. Entonces, ustedes dijeron, vamos a averiguar y ya nos contarán ese desarrollo y ese desenlace y ese final feliz, porque vive feliz tanto los cuidadores, la familia, como Alicia. A ella sí le voy a decir doña Alicia, a usted Alicia, a ella doña Alicia, vive muy feliz sus días pasándolos allí en Solás Bienestar para el Adulto. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes, que es el 305-316-6560. Y por ahora vamos con esta primera pregunta para el doctor David Pineda, neurólogo clínico y neuropsicólogo, quien lo trajimos un ratico desde Solás justamente para hablarnos del Alzheimer, enfatizando en la prevención y en el tratamiento no farmacológico. Veamos. Mi nombre es Jaime Jesús Botero Valencia. La pregunta es, ¿existe una explicación para la causa del Alzheimer? ¿Existe una explicación clara sobre la causa del Alzheimer, doctor Pineda? Sí, claro, claro. Hay dos tipos de Alzheimer. Uno, que está relacionado con variantes genéticas. Ese Alzheimer, en la mayoría de los casos, es Alzheimer precoz. O sea, precoz significa aparece antes de los 50 años. Okay. De ese tipo de Alzheimer, en Antioquia, se encuentra la familia más grande del mundo. ¿En qué municipio es? Alrededor del municipio de Yarumal, okay. Lo que es el norte y el noroccidente de Antioquia. En eso hemos venido trabajando desde hace muchos años en el grupo de neurociencias de Antioquia y en el grupo de neuropsicología y conducta de la Universidad de Antioquia y de la Universidad San Buenaventura. Entonces hay un factor genético. Pero esa es una forma de Alzheimer, uh-huh, de aparición temprana. Hay otra forma de Alzheimer de aparición tardía, que es multifactorial. Entonces, obviamente, en ese Alzheimer también hay factores genéticos. Hay algunas variantes genéticas que hacen que la persona sea más vulnerable, si se suman otros factores, a desarrollar el Alzheimer. Digamos, el factor no genético más importante es la educación. Entonces uno dice, bueno, pero si ya yo me eduqué, ¿qué pasa? Uh-huh. Ya, bueno, en el caso de uno, pues hizo su carrera, su doctorado. ¿Por qué me podría dar? Uh-huh. Entonces, pero hay unas personas que dicen, bueno, pero yo estudié solo, por decir algo, bachillerato. El asunto es que la oportunidad de educación no se acaba nunca. Usted puede seguir educándose. Y la idea que tenemos ahora es que los que muestran los estudios es que entre más la persona permanezca activa educándose, haciendo esfuerzos cognitivos, usando el cerebro, menos probabilidades tiene de desarrollar Alzheimer. ¿Y educándose en qué? En lo que la persona quiera. Uh-huh. En aprender cosas nuevas, no necesariamente cosas académicas. Puede aprender a hacer cosas. Manualidades, lectura, cualquier tejido, cualquier cosa. El famoso sudoku, esos juegos de mesa que te mantienen activo. Es mantener activa la mente a través de un proceso de aprendizaje de nuevas cosas. Entonces ese es uno de los elementos importantes para prevenir el Alzheimer o para retardar su evolución. Uh-huh. ¿Qué otra cosa es importante? La actividad social, uh-huh, las relaciones sociales, las relaciones familiares. Afortunadamente el modelo de desarrollo de los países occidentales atenta contra eso. Digamos los países asiáticos,
los personas son muy adultos, solos. No, los adultos mayores forman parte importante de la actividad social. Entonces, en general, la sociedad recurre mucho a la sabiduría, a la experiencia, a la vivencia de los ancianos y los rodean permanentemente, aunque incluso esa actividad no sea familiar. Aquí no tanto. En cambio, en Occidente, en Europa Occidental y en Estados Unidos, en Canadá, se ha copiado un modelo que mejora la actividad económica, pero que hace que, por ejemplo, en Noruega o en Suecia, más de la mitad de las personas mayores de 75 años viven solas. Uh-huh. Viven solas, viven aisladas. Y eso, cuando empieza una enfermedad neurodegenerativa, hace que la enfermedad neurodegenerativa se desarrolle mucho más rápido. En Estados Unidos, la mitad de las personas mayores de 85 años viven solas. Uh-huh. Y pasa igual, igual está pasando en Canadá. Entonces, se está retomando el concepto de buscar formas de que las personas, los adultos mayores, no estén solos, sino que mantengan su actividad social. Perfecto. Vamos con el desarrollo de este programa. Si bien le entiendo entonces al doctor Pineda, el Alzheimer definitivamente una de esas formas tiene un asunto genético, un asunto que tiene que ver con los genes, pero también hay factores ambientales que tienen que ver. Claro. Miremoslo como dos puntos, o como factor de riesgo o como factor preventivo. Sí. En este caso vamos a hablar de tener el cerebro ocupado y tener una vida social y familiar también bonita para que este adulto mayor o esta persona que podría tener Alzheimer o se prevenga o se retarde el asunto. Yo quiero mostrar una imagen que tenemos del cerebro, de que compara un cerebro sin Alzheimer y un cerebro con Alzheimer, mi doc. Bueno, entonces la anterior. Regresemos a la anterior. Aquí del lado derecho, esta es una imagen de resonancia magnética. Este es uno de los exámenes que utilizamos para hacer el diagnóstico. Y hay algunos elementos que nos permiten tener información incluso antes de que la enfermedad se desarrolle completamente. Y a eso lo llamamos hoy Alzheimer prodrómico. Y es que esta zona del cerebro, que se llama hipocampo, esta es la forma normal, en el Alzheimer ya esta parte se ha perdido. Ajá. Entonces, digamos que la estructura principal que se deteriora o que se mueren las neuronas en el cerebro de una persona con Alzheimer. Esto se llama hipocampo. Entonces, uno puede mandar a hacer algunas formas de resonancia midiendo el volumen del hipocampo para saber si ese hipocampo está perdiendo volumen de acuerdo con la edad del paciente y tener indicadores, ya lo llamamos indicadores neuroradiológicos, que si lo sumamos a los antecedentes familiares, que si lo sumamos al perfil neuropsicológico que está teniendo la persona, aunque todavía no tenga enfermedad de Alzheimer, uno puede decir, este es un Alzheimer prodrómico y debemos empezar a intervenir, tanto farmacológica como no farmacológicamente. Uh-huh. Las dos intervenciones son importantes para evitar llegar acá. Perfecto. La atrofia casi completa del hipocampo, que ya este es un Alzheimer avanzado. Muchas gracias, doctor. Muy bien, retomemos la historia con José y con Alicia. Y recordemos que la protagonista de esta historia es doña Alicia Barrera de Álvarez, quien hoy es usuaria de Solaz. Entonces, ¿aceptan la invitación de Solaz y ustedes qué se encuentran allá y cómo le venden esa idea a Alicia? ¿Cómo es ese proceso para empezar a vivir bien rico en Solaz? Bueno, realmente lo que se hizo fue consultárselo, invitarla e ir inicialmente a que conociera el lugar. ¿Se fueron juntos con ella? Por Ajá. supuesto. Después de conocerlo, obviamente le gustó, tomó la decisión. Obviamente la hija es la que tomó la decisión definitiva. Y en vista de la felicidad que ella sintió en estar en ese lugar, pues obviamente se volvió ya una necesidad para ella. Ajá. Llega tu mamá Solaz y ¿qué hace? Mi mamá llega a Solaz con ese día que dan de cortesía. Okay. Empezó a las 9 de la mañana y la recogí a las 4 de la tarde. Ah, feliz no. y dichosa. Ajá. O sea, que coloreó, que compartió, que jugó dominó, que jugó parqués, musicoterapia, terapia física, terapia respiratoria. O sea, ella a pesar de su
me corta memoria, me contó. ¿Te hizo el recuento? Me hizo el recuento general de todo lo que ella había vivido ese día. Entonces le dije, ¿quieres volver? Me dijo, sí, yo sí quiero volver, porque estuvo rodeada también durante todo ese día con personas con el mismo nivel de Alzheimer que ella manejaba desde hace un año y medio que está allá. Hoy en día, ¿cuántos días a la semana va tu madre a Solás y en qué horarios? Mi mamá va de lunes a viernes. ¡Ave María! Empezamos primero llevándola 2 días, en vista de que se me desubicaba en la casa, que pasaba más contenta ya que en la casa, aumentamos a 3 días. Ajá. Después de esos 3 días, veía que todos los días, cuando yo la levantaba, cuando, pues, para organizarle para todo, y se quedaba días en la casa, me dijo, y hoy no vamos a ir a donde usted me lleve. Y yo, me morí. Entonces fue paulatinamente en que la fuimos llevando todos los días. Hoy en día va de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y hay un asunto, José, que me parece muy lindo, y es que a veces los pacientes con Alzheimer, mi madre, que ya falleció, tuvo Alzheimer, yo le conté a Alicia, y mi padre fue el cuidador, mejor dicho, el amor total con mi madre. Es difícil a veces que se levanten con ganas para arreglarse, para ponerse bonitos. Me parece el motor que tiene su suegra, para, me imagino, estar juiciosísima a las 8:30 de la mañana para salir para Solás. Las ganas de levantarse y arreglarse y empisparse es por irse para Solás, José. Por supuesto, y no solamente el irse para Solás, sino porque ella sabe que ya tiene amigos, las mismas personas que la acompañan durante todo el día, porque a veces hasta se acuerda de los nombres a pesar de su Alzheimer. Eso le ha ayudado, o sea, la ha revitalizado de una manera que ella es otra persona. Uh-huh. Lo disfruta desde que llega, porque llega sonriente, la recoge uno y está totalmente sonriente. Y no ve la hora de regresar al otro día. Eso para uno es gratificante, porque se ve, o sea, la labor tan bonita que está haciendo Solás y las personas que están interviniendo en, pues, con todas estas personas que tienen esta dificultad. Y ve uno que hay algunos que lo tienen muy avanzado, pero otros no. Y las actividades que realizan allí, efectivamente, es de mucho provecho. Vea, que va de la mano con lo que el doctor David Pineda nos estaba diciendo, el asunto social, el asunto de tener lazos familiares y sociales, ayudan muchísimo en la prevención y también en la atención de un paciente diagnosticado con Alzheimer. Pues yo tengo mucha curiosidad y me quiero ir para el Centro de Bienestar, para Solás Bienestar para el Adulto. Vamos allí a una de sus sedes para hablar con una usuaria, para hablar con uno de sus especialistas, con una cuidadora más bien también, para conocer cuál es el trabajo que hacen de lleno allí en Solás. Vemos esta historia y regresamos a Sana que Sana. Mi mamá empezó hace 17 años con Alzheimer y mi esposo le diagnosticaron déficit cognitivo tipo Alzheimer ya hace también 5 años. No es fácil. Las personas con demencias, y entre ellas la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencias, la recomendación es que es un trabajo multidisciplinario. Normalmente la norma que la gente cree frente al Alzheimer y la demencia es que no hay nada que hacer y que lo único que hay que esperar es la muerte. Pues lo digo de una manera muy honesta. Pero cuando uno ya se enfrenta y se mete a programas específicos o especializados para Alzheimer y para demencia, uno se da cuenta de que todavía falta mucho por descubrir y escribir desde el punto de vista médico. Empiezan a perder la memoria totalmente. Cómo ubicarse, cómo vestirse, qué día es hoy, qué número, qué fecha, ¿no? Se desorientan totalmente. Dentro de la medida de lo posible, es hacer, mantenerlos físicamente activos, socialmente activos e intelectualmente activos. Y en lo intelectual, un aspecto fundamental es el lenguaje y la memoria. Entonces, sí hay mucho por hacer, pero eso requiere tanto manejo dentro de la casa como por fuera de ella. Con mi esposo no sabía ya qué hacer, porque lo cogen a uno como tan de repente. Busqué este sitio que se llama Solás. Aquí en Solás he encontrado, unos profesionales a carta cabal, todos,
son inteligentes, dedicados y un trato que él ya me dice, lleva apenas 3 meses y medio y me dice que esta es su familia. Necesitan técnica y tiempo, pero sí se pueden inducir cambios aún cuando las personas están deterioradas. Sí pueden haber mejorías, mejorías sutiles, pero las hay, en lenguaje, en memoria, se puede mejorar la parte de esos cambios de estados de ánimo que a veces son tan cambiantes, se puede mejorar la parte física y la tolerancia, y eso repercute en la memoria. Aquí la parte de socialización le ha servido intensamente, la parte física también. Ellos se vuelven lentos, un poco torpes para muchas cosas. Pero aquí con la parte física he visto que ha mejorado mucho, mucho. Y está conversando, integrándose más. Ojalá hubiera preparación del cuidador para pues enfrentar a todos los retos que trae una persona con una demencia. No hay que desahuciar a los pacientes con Alzheimer, que esa es una realidad. Normalmente lo que hacen es institucionalizarlos o abandonarlos en la calle, o no hay nada que hacer, o mejor, porque no se mueren rápido, ¿no? Hay otras alternativas de manejo, y entonces alternativas hay muchos profesionales que estamos interesados frente a la temática. Paciencia, amor, dedicación y tolerancia. También que se cuiden ellos, porque uno también entra en depresión de ver esta situación. Pero hay que, tanto como cuidamos, cuidémonos nosotros para poder aceptar este problema. Solas, un espacio para la vida, para los adultos, un lugar para mantenerse y sentirse activo. Solas te invita a seguir viviendo, a adoptar comportamientos saludables, a abrazar los años con propósito, pasión y creatividad. ¡Qué frase más bonita! Y encierra Clara Isabel García, directora de Solas, justamente la misión y la razón de ser de Solas. Así es, Olguita. La invitación es para todos los adultos mayores, sanos o con algún nivel de dependencia, a que se mantengan activos. Tenemos que aprender a trascender un diagnóstico, a trascender una imagen que generalmente está asociada culturalmente con deterioro, con dependencia, con declive, y trascender eso. Es entender que los adultos pueden seguir viviendo. Como lo decía el doctor Pineda, pueden seguir aprendiendo, pueden seguir estableciendo relaciones, seguir creando historias y seguir contando experiencias. Pero por favor, al principio del programa hablábamos de Solas, tiene 2 sedes, háblame un poquito de esos asuntos básicos que quieres compartir con los televidentes sobre los servicios y las sedes. Básicamente tenemos 2 sedes, una ubicada en la Loma de los Parra, otra vía Tesoro. En la Loma de las Parra tenemos nuestros adultos o adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Básicamente el propósito que tenemos es que nuestro modelo de intervención evite el aislamiento social y poder detener ese deterioro la mayor parte del tiempo posible. Poder trabajar con las capacidades cognitivas o capacidades físicas que las personas siguen teniendo. En Solas Tesoro trabajamos potencializando todas las habilidades funcionales, tanto físicas, intelectuales e emocionales de nuestros adultos. ¿Qué especialistas acompañan en ambas sedes a los usuarios de Solas? Bueno, estamos acompañados por un grupo interdisciplinario muy amplio. Está el médico neurólogo, tenemos psicogeriatra, médico neurorehabilitador, deportólogo, fisiólogo del ejercicio, psicología, fisioterapia, y todas nuestras actividades son acompañadas y permanentemente supervisadas o asistidas por auxiliares de enfermería. Y el asunto, la mecánica es como nos contaban Alicia y José. ¿Pueden ir todos los días o cuántas veces a la semana? ¿En qué horarios? ¿Cómo es eso? Trabajamos de lunes a sábado. La intención clara es que ellos estén mínimo 2 veces a la semana. Y si quieren estar los 7, bienvenido.
Prestamos el servicio de transporte, vamos por ellos hasta la casa y los regresamos a sus hogares con el fin de facilitar pues como la asistencia y la frecuencia en Solás. Ellos pueden estar todo el día o pueden estar en medias jornadas en la mañana o medias jornadas en la tarde. ¿Esto quién lo elige? Las familias, ¿cierto? Son las familias quienes deciden cuántas veces en la semana van a estar, qué horario van a estar. Porque hay adultos, por ejemplo, que no les gusta madrugar. Claro. Entonces, perfecto, estamos de 1 a 4 de la tarde, ¿cierto? Hay otros que les gusta estar muy activos es durante la mañana. Entonces, tenemos jornadas que inician desde las 7 de la mañana o de las 9 de la mañana. Ahorita cuando estábamos viendo la nota pregrabada, me dijiste, es que mi trabajo es muy bonito. ¿Es muy bonito tu trabajo? Olguita, yo me siento privilegiada porque esto es realmente sentir que uno a través de lo que se llama trabajo, puede brindar como tanta ayuda. Es increíble hasta dónde uno puede llegar a, con un excelente equipo pues, que nos rodea, puede trascender en lo que te decía, en esa imagen negativa que hay alrededor de la vejez o esos estereotipos que se crean alrededor de un diagnóstico como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos y es como nuestra filosofía es pasar primero todo por el corazón, todo lo hacemos a través del corazón y luego llegamos a la razón, ¿cierto? Creemos que si no generamos una conexión emocional, que ellos se sientan felices, no logramos nada. Entonces ellos lo que queremos es que lleguen a disfrutar, a que sean felices, a que pasen un día lleno de experiencias nuevas, positivas, que finalmente van a terminar es impactando en su calidad de vida. En la calidad de vida del usuario y de los familiares del usuario. Así es. Porque ahí hace el moñona. Sí. Clara, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y que sigas disfrutando de ese trabajo tan Muchas bonito gracias. En realidad que tú tienes. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Regresaremos para seguir contándoles qué es Solás, bienestar para el adulto. Seguiremos hablando del Alzheimer con un énfasis en la prevención y en el manejo no farmacológico. Esto es Sana que Sana, preguntas e inquietudes para nuestro especialista en nuestra línea de WhatsApp. Ya volvemos. Continuamos en Sana que Sana, hoy de la mano de Solás Bienestar para el Adulto, estamos hablando sobre el Alzheimer, estamos descubriendo con el doctor David Pineda que se puede prevenir y que puede haber un tratamiento no farmacológico para ese asunto. Y no menos importante es el aporte de esta pareja, que son cuidadores de doña Alicia Barrera de Álvarez, una mujer hermosa, me la imagino, diagnosticada con Alzheimer y que pasa sus días supremamente feliz de lunes a viernes en Solás, pero después regresa a su casa. Y con ellos quiero preguntar asuntos súper importantes para los televidentes que de pronto están abrumados, que están empezando este camino que ustedes llevan recorriendo durante varios años. Ustedes que nos enseñen cómo tratar y cómo no tratar a un paciente con Alzheimer. La cotidianidad, la paciencia, me imagino, para ciertas cosas. ¿Qué nos puede decir Alicia sobre eso? Y José también, como el yerno soñado por lo que veo. Veamos a Alicia. Bueno, lo más importante es mucha paciencia y muchísimo amor, muchísimo, demasiado amor. Eso, como decía Clarita ahorita, desde el corazón. Cuando uno hace las cosas desde el corazón, todo funciona bien. Uh-huh. La mantenemos pues en ese ambiente sano y la involucramos. Ella sigue teniendo una vida como normal, totalmente normal. Ella llega de Solás, llega muy cansada, demasiado cansada porque son muchas actividades que ella trabaja en el día, pero los fines de semana que está en la casa, nosotros no la llevamos los sábados, porque los sábados ella sí se queda haciendo pereza. Los sábados, se lo merece. Sí, los sábados duerme hasta las 12 del día. Qué rico. Pues ese día rompe del todo la rutina que lleva en la semana, pero la involucramos, entonces seguimos con ella como si no tuviera la enfermedad, jugando, la llevamos a almorzar, en un centro comercial, le hacen la visita, la visitamos, nuestros hijos, los nietos, sus otros hijos, la visitan por lo general los domingos, que es el día de que todos los otros hijos la visiten, están allá y la involucran en todas las actividades que ella hacía antes de tener este avance de la enfermedad. Inclusive otra de las actividades que hacemos es la llevamos a la Eucaristía porque ella quiere vivir su Eucaristía totalmente. O sea, la idea es que permanezca llevando su vida lo más normal posible.
de la Eucaristía, salimos a tomar el algo con ella, o nos vamos a comer un helado, o simplemente tratamos de que no esté quieta en su casa, mirando una televisión y totalmente pasiva, todo lo contrario, que mantenga su mente ocupada. Inclusive a veces empezamos a preguntarle, en vista de su Alzheimer, si se acuerda de quiénes somos, el nombre de los hijos, de los nietos, o de alguna cosa en especial. Y eso realmente lo disfruta uno, porque así como ve que hay momentos en que está muy bien, hay otros momentos en que realmente se pone uno hasta triste de ver que efectivamente la enfermedad va cogiendo fuerza. Doctor Pineda, ¿cómo le parece? ¿Se rajaron o pasaron el examen? Pasaron el examen. Así debe ser. Es lo que hay que hacer. Uh-huh. Aunque la persona ya tenga la enfermedad, hay que mantenerla involucrada en las actividades familiares y mantenerla haciendo actividades que generen producción cognitiva. O sea, actividades productivas no significa cosas que den dinero, no, actividades que le permitan a la persona saber o entender que está haciendo algo por otros, que esa es una de las razones de ser del adulto mayor. Ya el adulto mayor no empieza a pensar en sí mismo, sino en lo que puede hacer por el otro. Y es a veces un error que cometemos, los que no estamos tan mayores todavía, de creer que como ya la persona está mayor, pues ya debe descansar y no hacer nada. No, es al revés. Es dejarle que él, ese adulto mayor, haga algo por los demás, que es lo que genera satisfacción en el adulto mayor. Y eso se debe hacer tanto si el adulto está sano como si el adulto ya entró en un proceso de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o como cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, el Parkinson, la enfermedad cerebrovascular, qué sé yo. Hay que dejar que la persona haga cosas por los otros y no sentirse mal porque la persona lo esté haciendo cuando debería, entre comillas, supuestamente estar descansando. Hay un elemento importante en este asunto. La idea es que si la persona alcanzó su edad para recibir, por decir algo, una compensación económica, que se llama pensión, listo que se pensione, pero que no se jubile. O sea, que reciba su compensación, pero que siga trabajando. Total. Trabajando por los demás, aunque eso no implique ingresos económicos. Por los demás y por sí mismo, porque yo a veces pienso que el amor, así como cuando los niños, la sobreprotección, sí, hace que lo subestimemos y lo releguemos. Alicia, ¿qué pensás de eso? Es muy, muy ingenioso, pues es muy genial lo que dice el doctor, porque mi mamá, en su tiempo, pues cuando estaba totalmente sana, ella visitaba cada mes, visitábamos juntas un asilo. Cada mes nos pasábamos en el asilo de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y siempre que íbamos, íbamos con músico y le llevábamos el algo. Ahora en Solás, ella recuerda eso. Entonces ella me dice, hay que traerles el algo y el músico para compartir con ellos. O sea, ella recuerda eso. ¿Y qué hacemos obviamente? Cuadramos, organizamos con los directivos de Solás para llevarle el algo, para llevar un músico, porque eso lo recuerda a ella, entonces le damos gusto. Y es muy lindo porque eso la mantiene a ella pensando en que es una persona útil. María, súper importante. Ahorita, José, tu esposa decía que la paciencia es un asunto muy importante. Un paciente con Alzheimer repite a veces los mismos asuntos, es redundante en otras cosas, te pide que lo vuelvas a saludar cuando ya lo has saludado muchas veces. ¿Cómo hacer para manejar esos asuntos cuando ustedes han tenido un día largo, un día en el corre-corre? ¿Cómo hacer para tener paciencia, porque somos humanos? ¿Cómo se manejan esas situaciones en el día a día, José? Bueno, la verdad, uno por amor es capaz de hacer muchas cosas. Y otra cosa importante es saber que algún día podremos estar, o sea, nos ponemos en sus zapatos. Y cuando yo pienso en eso, digo, yo debo tratar al otro como deberían tratarme a mí algún día. Que hay que tener paciencia, sí, y mucha. Pero no es difícil si de verdad uno, la persona a quien está atendiendo, lo hace con amor, lo hace con gusto. Y más si es la señora que me regaló mi esposa,
morir. ¿Cómo no la voy a tratar de esa manera? Con razón, llevan 22 años casados. ¡Qué hombre tan maravilloso! Y yo le sumo algo, José, a lo que yo pienso. Es que los padres no lo dieron por adelantado. ¿Usted sabe cuántas veces Alicia le debió haber repetido a doña Alicia la misma pregunta? Muchas veces. ¿Cuántas veces doña Alicia le debió haber cambiado el pañal a Alicia? ¿Le tuvo que haber limpiado? En fin, o sea, los papás se ganaron por adelantado esa paciencia porque ya hicieron todo por nosotros. Seguiremos hablando de la mano de Solaz, Bienestar para el Adulto, del Alzheimer. Seguiremos recordándoles que existe este Solaz literal en dos sedes, en el Tesoro y en la Loma de los Parra, que le dan la bienvenida a los adultos mayores para que pasen días supremamente felices y que después vuelvan a núcleos familiares como este que estamos conociendo hoy con José y con Alicia. Seguimos aquí conversando muy rico en Sana que Sana, seguimos conociendo lo que es Solaz, Bienestar para el Adulto, para quienes acaban de llegar. El doctor David Pineda trabaja ya en Solaz, es un hombre que acompaña a todos los usuarios, algunos que tienen esos diagnósticos relacionados con demencia, como Alzheimer, por ejemplo. Y Alicia y José son unos esposos cuya suegra y madre vive días maravillosos de lunes a viernes, desde la mañana y hasta la tarde, en Solaz. Les decimos que Solaz es Bienestar para el Adulto porque allí le hacen el acompañamiento a pacientes con algún diagnóstico, a pacientes sin diagnóstico, adultos mayores que quieren pasar días deliciosos, pero que regresan a sus hogares en las horas de la tarde. Y el énfasis de este programa, doctor Pineda, es prevención y manejo no farmacológico. Recapitulando un poquito, ¿qué es eso de prevenir el Alzheimer? Aunque ya hemos tocado varios aspectos, ¿es posible prevenir el Alzheimer? Sí, es tratar de controlar todos los posibles factores de riesgo que hoy sabemos que llevan al Alzheimer o a otro tipo de demencia. Entonces ya hablamos de la educación, ya hablamos de mantener la mente activa, de seguir trabajando productivamente mientras que el físico lo permita, y el otro elemento es la actividad física. La actividad física, y lo que está demostrado es que la actividad física debe ser de moderada a intensa y que debe ser mínimo 3 veces por semana. Hay un problema con los adultos mayores, obviamente, que es que a veces hay enfermedades físicas que pudieran oponerse a la posibilidad de tener una actividad física intensa. Por esa razón, la intervención de los médicos deportólogos, los médicos fisiatras, es supremamente importante, nos ayudan mucho porque nos permiten elaborar una actividad física adecuada para ese adulto mayor dependiendo de sus dificultades físicas, o sea, de sus problemas a nivel articular, muscular, qué sé yo. Pero eso hay que tenerlo dentro del manejo, bien sea del adulto que tiene un envejecimiento exitoso, o sea, que está bien, o del adulto que está empezando un proceso neurodegenerativo, o incluso, aunque el proceso neurodegenerativo esté avanzado. Hay elementos dentro de la actividad física, como los estiramientos, los masajes, que incluso en las etapas avanzadas, en los Alzheimer ya severo, son importantes para mantener al adulto relajado, tranquilo, que sea manejable para el cuidador, y un elemento importante, que duerma, que pueda dormir tranquilamente, que no se le fragmente el sueño, que es uno de los problemas serios en la etapa avanzada. Entonces, esa actividad física a través de los fisiatras y de los deportólogos y con la ayuda y el apoyo de los fisioterapeutas es tremendamente importante para prevenir y para tratar no farmacológicamente en todas las etapas. Y el otro elemento es la dieta. Súper importante la dieta, nutrición. O sea, la nutrición. Hay que mantener una nutrición que evite las grasas saturadas, que son las grasas que producen problemas a nivel vascular. O sea, todo aquello que permita prevenir
las alteraciones vasculares, tanto cardíacas como cerebrales, es útil. Por eso manejar la nutrición es importante. ¿Qué dieta ha demostrado ser útil? La llamada dieta mediterránea, está basada en granos, en frutos secos, en aceite de oliva, vino rojo, o sea, vino que tiene taninos, mucha fruta, mucha verdura, pescado. Y se había hablado de las carnes rojas, pero ya sabemos que las carnes rojas bien manejadas también pueden ser consumidas sin que se genere aumento del colesterol. Y la buena noticia, doctor Pineda y televidentes, es que todas las anteriores, es decir, la actividad física con el acompañamiento especializado, la nutrición especializada, la actividad social, la actividad intelectual, todos esos asuntos preventivos y de manejo para el Alzheimer lo encuentran ustedes en Solás Bienestar para el Adulto. Un minutico y medio, mensaje de Alicia y de José para las familias que de pronto puedan estar empezando a recorrer este camino de que alguno de sus familiares tenga un diagnóstico de Alzheimer. Recomendado totalmente visitar Solás. Tienen un día de cortesía, no pierden nada con ir a ensayar y mirar qué es lo que se trabaja con cada uno de sus seres queridos que tengan este diagnóstico. Es una ayuda totalmente maravillosa. Yo lo recomiendo a ojo cerrado. A ojo cerrado, porque ha sido el año y medio más especial que he vivido con mi mamá, porque me la mantiene, o sea, el médico, el neurólogo que ella la revisa cada 3 meses, cada 6 meses, me mantiene aterrada de ver el estado en que se mantiene tan estable. Qué bonito. Y José, ¿qué nos diría para terminar? Bueno, la verdad que si realmente queremos demostrarle a alguien que lo queremos, esta es una forma, acompañarlos, y sobre todo cuando es una persona con Alzheimer o una persona mayor, estar con ellos, no dejarlos abandonados, que es lo que tristemente vemos hoy en día. Los adultos mayores siempre pasan a un archivo, al lugar más alejado de la casa. Todo lo contrario, tratemos de estar con ellos, acompañándolos, permitiendo que sigan una vida normal y no una vida pasiva, que es quizás la que más los perjudica. A Alicia Álvarez Barrera, José Vicente Giraldo Mejía y al neurólogo clínico y neuropsicólogo David Pineda, gracias por estar con nosotros. Y un saludo muy importante para Alicia Barrera de Álvarez, la protagonista de este programa. Su historia fue la que contamos hoy para indicarles, antojarlos a ustedes de conocer ese sitio tan especial, esos dos sitios tan especiales en la Loma de los Parra y en el sector del Tesoro, en el poblado de Medellín, que se llama Solás, Bienestar para el Adulto. Nos despedimos por hoy. A ustedes, gracias por su compañía. Mañana un tema bien interesante. La obesidad es un asunto de salud pública, es muy preocupante, y resulta que las emociones tienen mucho que ver en el manejo, tratamiento y aparición de la obesidad. Obesidad y emociones, mañana será nuestro tema en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Chao.